Socio, haga negocios como un experto. Hoy le voy a dar las bases para que su negocio tome vuelo. Hoy le voy a hablar sobre los 7 puntos que debe saber usted y su empresa. Su vida financiera es como un motor bien engrasado. Funciona como un reloj, tiene muchas piezas que todas las necesitamos para que funcione correctamente. Por eso hoy le voy a hablar de la primera, el presupuesto. Pero ojo, esto no es como muchos piensan, que es como dinero que cae del cielo. No, es ese dinero que tenemos realmente, con lo que contamos. Por ejemplo, esa expresión que tenemos, ¿tengo ese dinero para cumplir con ese chicharrón que me salió durante 5 días? ¿O cuánto tengo realmente X dinero para comprar los materiales que necesito? El segundo término es muy importante y en el cual no todos somos conscientes, es ahorrar. Ahorrar y ahorrar para en un futuro poder descansar. Y ahora les voy a hablar del tercer concepto, el más básico de los básicos, manejar las necesidades básicas. No hay que ir a Harvard ni ser un genio para conocer este concepto, pues las necesidades básicas son las que tenemos todos los días. Nuestro transporte, el arriendo, la alimentación, etc. Ahora les voy a hablar sobre el cuarto concepto, la banca. Pero pilas, no me vayan a confundir banco con banca. Pues banca son todos los productos que tenemos con un banco. Cuentas, créditos, tarjeta, etc. Y ahora vamos a hablar de un tema un poco delicado y es el manejo de una deuda. Pero no se preocupe, aunque es un tema delicado, se puede manejar. ¿De qué manera? Siendo sabios y responsables en nuestros pagos, en nuestras cuotas, teniendo toda la información clara para cumplir con nuestras deudas de manera sana e inteligente. Y para tener un buen manejo de esa deuda o crédito, usted debe conocer el sexto concepto, el manejo de un crédito. Es muy sencillo. Es simplemente manejar nuestras deudas de manera sabia, pagar a tiempo, no colgarnos para así no ser reportado en las centrales de riesgo. Y ahora hemos llegado al séptimo concepto. ¿Cómo hacer una buena planificación para nuestro retiro? Y luego de tanto trabajar, hay que tener un plan para descansar y tener todo en orden. Lo anterior le ayudará para que usted tenga un retiro de la mejor forma, descansando. Y desde aquí me despido el día de hoy. Y creo que con estos 7 conceptos sobre educación financiera, usted ya la va a tener muy clara sobre si su negocio es rentable y ya con eso no se va a quedar varado. Si ve, no fueron necesarios 6 semestres de finanzas en la San Marino, aunque prepárese porque sí vienen más capítulos de la caja de herramientas. Si le gustó este video, dele un me gusta y déjenos sus comentarios en la parte de abajo de este video. También compártalo con sus compañeros y lo invitamos a que siga conectadísimo en este canal de YouTube porque tenemos muchísimas cosas para ustedes en la caja de herramientas.